Berenice. Hola, hola, buenas noches. Ahí está. Me veía como fantasma. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Si me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias. Buenas noches. Gracias, María. Ah, muy bien, vamos a dar inicio, ¿verdad? Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Ya pues con esta sesión número 12 de la capacitación enfocada a de Microsoft Excel. Bienvenidos a todos, es un gusto. Vamos a presentar pues la asistencia ante, ¿verdad? Para dar inicio a lo que es la parte de los contenidos. Siempre pues motivándoles, ¿verdad? A continuar a la par lo que es la parte del desarrollo del material didáctico que tienen ustedes pues dentro de la plataforma. Vean de que después de que termina cada una de las temáticas, pues deben de desarrollar los laboratorios respectivos. El video de cada sesión pues se activa ya el siguiente día. Los encargados pues tienden a colocarlo en el espacio dentro de la plataforma en sí. Ahí ustedes lo pueden visualizar. Bien, ¿está lista? Muy bien. Alejandro Antonio. Alejandro. Alma Carolina. César Mauricio. Clara Luz. Presente. César. Presente. Bien. Claudia Ivette. Presente. Gracias. David. Presente. Erika, Flor de María, Gadiel Jeremías, Buenas noches. Gustavo Adolfo, Jonathan José. Luis Alfredo. Presente. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Mario Ernesto. Presente. Gracias. Mario Ernesto. Paola Stephanie. Presente. Presente. Presente, Paola. Gracias. Rocibel Ventura.
Sonia Evelyn. Presente, presente. Sonia Maribel. Presente. Yesenia. Presente. Muy bien. Ok, vamos a compartir entonces el objetivo para esta jornada, ¿verdad? Les compartí hace un momentito también la plantilla que vamos a utilizar. Ahí mismo incorporé el archivo que tenemos, que te dejamos pendiente el día de ayer. Ahí mismo se los incorporé, solo hice el traslado. Así que ahí está. Muy bien, señores, sesión número 12, ¿verdad? Que vamos a continuar, ¿verdad? Siempre con la temática de Excel intermedio. Vamos a revisar, ¿verdad? Un tema un poco suave, ¿verdad? Podríamos mencionar, bastante sencillo, ¿verdad? De poder ponerlo en práctica en caso de que nosotros tengamos que administrar varias hojas de cálculo dentro de un libro. Y pues a veces es necesario, ¿verdad? Crear por ahí como un índice, crear pues cierta conexión entre una hoja principal, entre una hoja de cálculo y esta pues que nos permita llamar las otras hojas de cálculo que estén dentro del mismo libro. Un libro electrónico, ¿verdad? Un libro de hojas de cálculo no necesariamente pues va a tener solo una planilla de pagos en la hoja 1, ¿verdad? Usted puede tener dentro del mismo libro, en una hoja de cálculo, una planilla, en otra hoja de cálculo, administrar un balance de cuentas, en otra hoja de cálculo, administrar un inventario, en otra hoja de cálculo, llevar la facturación, en otra hoja de cálculo, tener una consulta de datos, y así una variedad de información dentro de un solo libro, lo cual le puede permitir a usted también poder generar o crear, ¿verdad? Un índice del cual yo haga un clic en cierta opción y me lleve directamente a una hoja de cálculo específica. Como objetivos tenemos, ¿verdad? Que al finalizar la sesión ustedes pues van a poder hacer uso de la creación de índice, ¿verdad? Mediante la herramienta de hipervínculos con el objetivo que usted pueda navegar dentro del libro de una manera inmediata, de una manera rápida, ¿verdad? Realizando pues el proceso correspondiente que vamos a presentar a continuación. Muy bien, ¿en qué consistiría un índice, María Magdalena? ¿Será que me apoya con la lectura, por favor? Sí, claro. Cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que desea acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro, que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Ok, esa es una de las finalidades para que tiene la creación de los índices. Esto es bastante similar como cuando nosotros trabajamos en Microsoft Word o en un procesador de texto, donde creamos tablas de contenido que se convierten en índices automáticos y de esa manera pues nosotros hacemos un clic en dicha opción y nos lleva directamente a la página del documento. Cuando nosotros navegamos o surfeamos, ¿verdad? En la web, ingresamos a una página web específica, hacemos clic en una opción y esta nos linkea o nos enlaza o nos lleva a otro tema correspondiente de la página web. Entonces, de la misma manera se trabajan acá aplicando lo que son hipervínculos. Ahora bien, aclaro, el índice no se genera automáticamente. Así como, por ejemplo, en Word, ¿verdad? Para los que tal vez han tenido la oportunidad de trabajar en Microsoft Word, no es que se genera automáticamente. Tenemos que hacer uso de los hipervínculos para poder generar ese índice, ¿verdad? Ya sea en una hoja principal, poder establecer texto, poder establecer flechitas o algún objeto que me lleve a una hoja de cálculo específica, ya sea dentro del mismo libro o a otro libro que esté tal vez en una carpeta, en el escritorio o en otra ubicación dentro de mi computadora. O inclusive un enlace, ¿verdad? También que me permita ir a un sitio web, porque también se puede.
Ahora bien, dice crear índices. Vamos a ver, crear índices. Erika, ¿me ayuda con la lectura? Un gusto. Crear índices. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro donde colocaremos los hipervínculos al resto de la hoja. La creación de hipervínculo es muy sencilla, ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción hipervínculo. Ok, muy bien, gracias, ¿verdad? Como dice la definición, ¿verdad? Es sencillo de crearla. Simplemente usted debe de generar las opciones que lo van a llevar a cada una de las hojas de cálculo o a un archivo específico y mediante la selección de hipervínculo, haciendo clic derecho, usted selecciona el espacio al cual se desea mover, al cual se desea ir, al momento que usted activa o genera lo que es el hipervínculo. Bien, una vez usted activa la herramienta de hipervínculo, se va a mostrar una caja de diálogo como la que estamos observando. En el panel izquierdo, permítame, solamente contesto. En el panel izquierdo, nosotros vamos a tener que seleccionar lugar de este documento. ¿Por qué? Porque el hipervínculo va a ser interno dentro del mismo archivo. Si yo quiero enlazarme a una página web o si deseo enlazarme a otro documento, en este caso, si voy a una página web, acá voy a seleccionar página web existente y debo de colocar la dirección exacta de dicha página web. Por ejemplo, www.elsalvador.com, www.wikipedia.com, por ejemplo. Ya, debo de colocar el sitio web exacto. Ahora, si voy a hacer el hipervínculo dentro del mismo libro, voy a seleccionar lugar de este documento, porque es acá, ¿verdad?, donde yo voy a seleccionar las hojas de cálculo, en todo caso, perdón, la hoja de cálculo a la cual voy a trasladarme. Crear documento nuevo o, si me quiero ir, pues específicamente a una dirección de correo electrónico. Dice que este cuadro de diálogo nos permite crear el hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro, que es precisamente la opción que vamos a utilizar para crear nuestro índice. Después de haber realizado la selección adecuada, nosotros hacemos clic en el botón aceptar para crear el hipervínculo. Y ya de esta manera, ¿verdad? Vamos a poder visualizar ese vínculo en la opción o en el texto de la celda que hemos seleccionado. Y vamos a observar que está diferente, de un color azul subrayado, y esa es una característica de los hipervínculos. Al hacer clic sobre dicha opción o dicha alternativa me va a llevar o me va a permitir navegar a la hoja de cálculo que yo he establecido en esta sección. Muy bien, vamos al ejemplo. Espero que ya tengan el archivo. Si no, les voy a dar un par de minutos para que lo carguen. Ahí se los compartí en el grupo. Muy bien, ¿lo tienen? ¿Tienen activado el archivo? Pulgares arriba, por favor. Ok, Luis, gracias. Claudia, César, muy bien. María Magdalena, gracias. Sonia Evelyn, muy bien. Ok, damos continuidad entonces. Aquí, ¿verdad?, es un libro que tiene diversidad de hojas, ¿verdad? Hemos iniciado con la hoja de cálculo que se llama índice a las hojas de cálculo. Este es un tema, ¿verdad?, que se le ha incorporado. Usted le puede poner otro
otro nombre, le puede poner tal vez que programación o menú principal, seleccione la hoja a la cual usted desea ir, ¿verdad? El mensaje que usted desee establecer en la hoja principal. Aquí se le asignó el nombre de índice. Suponiendo que tenemos información en la hoja de enero, febrero, cámbiele por favor nombre, marzo, uy, marzo a la hoja 4, abril, mayo, junio, julio, etcétera. Vamos a dejar hasta ahí. Cámbiele, por favor, color de etiqueta a cada una de las hojas de cálculo. Clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, color de etiqueta, etcétera. Vea que al final también incorporé la hoja de cálculo, las hojas de cálculo de la clase de ayer, la cual no la terminamos. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, tengo acá otro ejemplo de validación con fórmulas o funciones. Clic derecho, color de etiqueta. Validación 4, validación 3, que dejamos pendiente la clase de ayer. Agosto, lo voy a completar. Agosto, septiembre. Vamos a colocar aquí inventario, facturación y balance. Muy bien, tenemos acá, ¿verdad? Asumiendo que nosotros tenemos una diversidad de hojas de cálculo dentro de este libro y pues frecuentemente me navego, ¿verdad? O tiendo a realizar movimientos en cada una de estas hojas de cálculo, ¿verdad? Porque llevo el balance, llevo la facturación, la planilla de enero, de febrero, marzo, abril, etcétera. Entonces, tenemos cada una de las hojas de cálculo dentro de lo que es este libro. Voy a proceder a irme a índice, ¿verdad? Que sería nuestra hoja principal. Dentro de la cual voy a establecer las etiquetas para poder realizar los hipervínculos. Y aquí tengo la primera, ¿verdad? Si yo me desplazo hacia abajo, me ubico en la esquina inferior derecha y autorrelleno, voy a llegar hasta septiembre. Ahí he generado septiembre. Bien, vamos a colocar acá, para ir a inventario y facturación, lo voy a hacer diferente. Bien, ahí hemos generado los nombres de las hojas de cálculo, desde enero hasta agosto. Le vamos a aplicar un formato. Le voy a cambiar el tamaño de la tipografía a 14. Bien. Ahí estamos en enero. Ok. Como decía en la lámina, hacemos clic derecho. Y vamos a seleccionar hipervínculo. Clic derecho, estoy en la celda que dice enero. Clic derecho, hipervínculo. Muy bien. Vea que acá donde dice archivo o página web, si usted observa, se muestra en todo caso esta barra que me va a permitir colocar el nombre o la dirección web de una página existente en el internet, ¿verdad? Pero en este caso yo deseo trasladarme, aquí dice archivo o página web. No precisamente, ¿verdad? Yo voy a establecer una dirección web. Si, por ejemplo, yo me quiero ir a un archivo de mi carpeta, ¿verdad? Por ejemplo, al archivo validación de datos, que lo tengo, lo puedo seleccionar y hacer clic en el mes de enero, va a abrir directamente ese archivo. En este caso, yo voy a seleccionar lugar de este documento.
Vea que automáticamente cambia lo que es la presentación de la caja de diálogo. ¿La referencia de la celda cuál es? Aquí me dice A1. No sé cómo les aparece a ustedes, como A1 o A4. ¿Cómo se les aparece a ustedes? Escriba la referencia de celda. Hola, hola. Gracias, Evelyn, por contestar. A1, exacto. Dice, escriba la referencia o seleccione un lugar de este documento. ¿A dónde me quiero ir? Ah, yo me deseo desplazar a la hoja de enero. Ahí me quiero desplazar. Ahí me quiero mover. Me quiero desplazar a la hoja del mes de enero. Aceptar. Mire, ya aparece acá. Voy a desplazarme ahora a febrero. Clic derecho, hipervínculo. Y voy a seleccionar febrero. Aceptar. Me voy a la siguiente. Clic derecho, hipervínculo, marzo. Aceptar. Solo una consulta. No sé si yo descargué mal el archivo, pero únicamente el archivo que tenemos, que yo descargué, solo me aparece enero, febrero, y de ahí me aparece hoja 1, 2, 3, 4. Sí, pareciera que está incompleto. Vamos a ver, ¿quién me puede decir el proceso que hice antes de crear los hipervínculos? Le cambió nombre a las pestañas. ¿Qué más? ¿Qué otra modificación hice en las hojas de cálculo? El color de la etiqueta. El color de etiqueta. Y los nombres de la etiqueta también. Los nombres de la etiqueta, ¿verdad? Así como dijeron los compañeros, ese proceso lo hice. El archivo sí está incompleto, ¿verdad? Porque he ido modificando, sí estaba desde enero hasta marzo. Pero le cambié nombre a cada una de las hojas de cálculo y también le cambiamos el color a las etiquetas. Dije, solamente lo vamos a dejar hasta septiembre y cambiamos al nombre inventario, facturación, balance. Voy a detenerme un ratito para que lo completen, por si todavía están en ese proceso de cambiar los nombres. Voy a dar un par. ¿Sí? Denis, una consulta. A mí en el cuando desplego el clic derecho solo me da vínculo. Sí, ese es. Ese es. Ah, sí. Bueno, gracias. Sí, por alguna razón a veces los Excel tienen se llaman distinto incluso entre tipo de español, así que puede ser eso. Okay, gracias. Vale, les voy a dar unos 2 minutos por si todavía alguien está cambiando los nombres de la hoja de cálculo, los colores de las etiquetas, para que lo haga. Bien, pero pues que tal vez ya lo hayan completado, sí, la hoja de cálculo, la plantilla original llegaba hasta marzo y complementamos con los nombres de las hojas y los colores de las etiquetas. Bien, sigamos, me ubico pues en la celda A7 y continuamos, clic derecho, hipervínculo o vínculo, ¿verdad? Dependiendo pues también de la versión, ¿verdad? A veces aparece como vínculo o hipervínculo. Establecemos, ¿verdad? En enero, febrero, marzo, abril. Aceptar.
Aceptar. Vamos al siguiente. Clic derecho, color de etiqueta, perdón, clic derecho, hipervínculo. Mayo. Clic derecho, color de, clic derecho, perdón, hipervínculo. Estoy con el color de la etiqueta. Vamos a junio. Clic derecho, color de etiqueta, perdón, hipervínculo. Sí, se me ha quedado julio. Clic derecho, hipervínculo. Agosto. Y por último, clic derecho, hipervínculo, septiembre. Vale. Vamos a hacer estos, estos enlaces, ¿verdad? De manera textual. Ya vamos a hacer inventario, facturación de otra manera. Entonces, vea, si usted mueve el puntero del mouse encima de cada una de las celdas respectivas que tienen los nombres de los meses del año, ¿verdad? Usted va a hacer clic, por ejemplo, en abril, vea que tiene una manita. Eso indica, ¿verdad?, que hay un enlace. Y esto, pues, nosotros frecuentemente lo vemos, pues, en internet cuando navegamos en una página web, cuando ingresamos a nuestro correo electrónico, cuando consultamos una red social, etcétera. Que al hacer clic en una opción y aparece una manita cuando yo me desplazo sobre un menú en la web y aparece pues esa manita, eso indica hipervínculo, eso indica enlace o conexión a otra página web, a otro elemento, etcétera. Vamos a hacer clic en abril y vea, me lleva directamente a la hoja de cálculo de abril. ¿Dónde lo puedo ver? Véalo acá, en la etiqueta, ahí dice abril. ¿Sí? Ahora, tengo que regresar al índice, tengo que hacer clic en la hoja de cálculo índice. Imagínense que tuviésemos más hojas de cálculo y pues se me no visualizo dónde está el índice o la hoja de cálculo a la cual yo deseo ir. Entonces me quiero ir al índice. ¿Puedo crear un enlace a índice? Sí. Por ejemplo, insertar, ahora lo voy a hacer diferente, no lo voy a hacer con texto. Insertar, vamos a colocar en una forma, y vamos a insertar una flechita izquierda. Sí, la vamos a colocar por acá. Y le voy a escribir ir al índice. Ir al índice. Voy a hacer clic acá en el signo más para que visualicen ustedes mejor. Ir al índice. Y como a mí me gustan mucho los colores y los efectos, le vamos a poner acá los iluminados o un efecto de forma, un bisel, ¿verdad? Y cambia. Acá ir al índice, lo voy a centrar y le voy a cambiar un color de fuente. Ahí está. ¿Cómo voy a crear el hipervínculo? El mismo proceso. Usted puede hacer clic derecho, hipervínculo, o, mire, teniendo seleccionado, insertar, y aquí puedo buscar, mire, hipervínculo. Crea un hipervínculo en el documento para el acceso rápido a páginas web y archivos. Los hipervínculos también le pueden llevar a otros lugares del documento. Es lo que me está diciendo la definición de hipervínculo. Hago clic, ve, es la misma caja de diálogo. Lugar de este documento, ¿dónde se quiere ir? Al índice. Lo voy a dejar ahí para que puedan hacerlo. ¿Preguntas, señores, o inquietudes? ¿Dudas? Aceptar.
Pues, mire, Denise, pero acá moviéndome sobre el objeto no aparece la manita. Ah, voy a hacer clic aquí afuera para desactivar la selección de la autoforma. Y ahora, si yo me desplazo sobre ella, mire, aquí está. La manita que me representa el hipervínculo. Hacemos un clic, mire, y me lleva a la hoja del índice. Tendría que estar haciendo, Denise, tendría que estar haciendo esa flechita para cada hoja de cálculo. Solamente la podemos hacer una vez y podemos copiar ese elemento a febrero, marzo, abril y mayo, etcétera. Mire. ¿A dónde lo creé? Aquí en abril. La puedo hacer, perdón. Para seleccionarla, porque si yo hago clic en ella, clic izquierdo, se va al índice, ¿verdad? Se va al índice. Entonces, para seleccionarla, voy a tener que hacer clic derecho para activarla. Clic derecho. Y aquí, pues, hace clic izquierdo, control C, copy paste, ¿verdad? Que ya usted lo ha trabajado, lo conoce. Un copy paste, lo copia y lo puede pegar, ¿verdad? Aquí en enero, en febrero. En marzo, aquí usted ya lo va ubicando, en abril ya está, en mayo, en junio, en julio, etcétera. Lo voy a pegar acá en validación, se lo voy a pegar acá a mi tabla y también se lo voy a pegar a esta otra tabla. Pégueselo, por favor. Péguelo a validación 3 y a validación 4. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas o inquietudes respecto a esto? Si yo hago clic afuera, ¿verdad? Hago clic, perdón, hacemos clic fuera de la selección del objeto para que me permita poder visual, para que me permita o que se active la manita del hipervínculo sobre el objeto. Hago clic y me desplazo. ¿Sí? Me voy a septiembre y aquí estoy. Ah, la voy a pegar aquí, me faltó. Ahí está. Hago clic fuera. Ahí está. Me voy a agosto. Ah, me faltó en esta. Control V. Ir al índice. A mayo. Hago clic. Ahí está. Vamos a crear ahora el hipervínculo para validación 3 y validación 4. Insertar formas. Lo vamos a hacer con otra figura, ¿verdad? No precisamente, pues pueden ser flechitas. Puedo seleccionar otro objeto, ¿verdad? Si así yo lo quisiera. Por ejemplo, una nubecita. Aquí le voy a poner ir a validación 3. Ir a validación 3. Ir a validación 3. Muy bien. Voy a crear otra. Insertar. Lo vamos a hacer ahora con esta figura de circular que parece un Pac-Man. Y de igual manera le voy a poner ir a validación 4. Solamente es cuestión de que la seleccione y usted escriba ir a validación 4. Aquí le puedo mover este semicírculo. Ahí está. Voy a bajar, le voy a dar enter. Ahí está.
Muy bien. Igual, ¿verdad? Clic derecho, hipervínculo, lugar de este documento. Denise, no se visualiza las hojas de validación 3 o de validación 4. Voy a desplazarme con la barra de desplazamiento vertical, validación 4. Aquí están, mire, validación 4. La de validación 3, clic derecho, hipervínculo, validación 3. Aceptar. Ahí está. Voy a hacer clic acá afuera. Mira, ahí aparece ya. Al posicionarme encima, ¿verdad? Del elemento o del objeto, mire, se muestra un pequeño enlace al cual, ¿verdad? Hace referencia a la dirección donde está el archivo en el cual yo estoy trabajando. Voy a moverme un poco más a la derecha. Y ahí usted puede visualizar. Bueno, en mi caso, la carpeta documentos donde tengo guardado el archivo actual. Las carpetas, el nombre del archivo que se llama índice a las hojas de cálculo. El nombre de la hoja a la cual hago referencia. Que sería validación 3. Muy bien, hago clic y me lleva a la hoja respectiva. Ir al índice, ir a validación 4, me lleva acá. Ir al índice, se muestra. Muy bien. Preguntas, señores, voy a darles el espacio por si todavía lo están completando. Va, muy bien, preguntas, dudas o inquietudes, señores. Ok, si no, pues vamos a proceder a terminar, ¿verdad? El archivo de la validación 3 y de la validación 4 que nos había quedado pendiente. No hay preguntas, señores, ¿estamos bien con la temática? Pulgares arriba si estamos bien, por favor. Gracias, María. Muy bien, gracias, Sonia, Evelyn. Ok, vamos entonces a la validación de datos. Este ejercicio pues nos había quedado inconcluso el día de ayer, ¿verdad? Mencionábamos lo que es el tema, ¿verdad? De la validación de datos, donde decíamos que es una herramienta que me permite a mí restringir cierta información que puedo incorporar a una tabla. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí en el caso de los códigos, yo puedo definir que el código que vaya a ingresar, ¿verdad? Que vaya a generar o que vaya a crear o al momento de ingresarlo sea único, que no se repita. Voy a seleccionar en este caso el rango de celdas, ¿sí? Voy a seleccionar el rango de celdas. Voy a disponer de irme a la alternativa de validación, validación de datos, validación de datos. ¿Sí? Voy a seleccionar una regla. ¿Para qué? Para limitar el tipo de datos que pueda escribir en esta celda. Ese es el objetivo de la validación, que no me permite ingresar más de un código y que sea único, en todo caso. Bien, ahora,
Dentro de los que son los criterios o las reglas de validación, mencionábamos que existe, pues, para poder restringir un número entero, un número decimal, una lista, como bien lo trabajamos en las funciones de búsqueda y referencia. El día de ayer también hicimos otro ejemplo con listas desplegables. Restringir una fecha, una hora de manera personalizada o una longitud de texto. Pero no tengo en sí una regla que me diga un valor único. Tengo que personalizarlo. En la sección de fórmula, yo le voy a indicar y voy a hacer uso de la función contar.si. Esa es la función que voy a utilizar. Él va a realizar un conteo y va a verificar celda por celda los valores que están ingresados y los va a comparar con el primer registro ingresado a partir de la celda C8, que es donde comienzan los códigos. Entonces vamos a seleccionar nuevamente el rango, que sería desde C8 hasta C17, punto y coma. En mi caso es punto y coma. Bien, y lo voy a dejar definido, ¿verdad? A partir de la celda C8. Cierro paréntesis, igual a 1. A partir de la celda C8, él va a empezar a comparar si es igual a 1. En caso de que al momento que yo digite un código y sea el mismo, sea igual, ¿verdad? Él me va a emitir un error. Voy a irme directamente al mensaje de error. Por tiempo, voy a omitir el mensaje de entrada. Me voy a ir al mensaje de error. Título, error de código. El código ingresado. El código ingresado ya existe. Coma, verificar. Voy a volver a poner la configuración por si alguien se quedó. El código ingresado ya existe. Favor verificar. Mensaje de error. Hacemos aceptar. Muy bien, el código 10101. Me permite ingresarlo. 10102. También, ahora, 10101. Oh. Sí, ¿verdad? Está igual. Vamos a verificar la validación. ¿Les dio a ustedes algún mensaje de error? No. ¿No? Voy a verificarlo dentro de la validación. Permítanme. Ok, César, sí, ahorita lo vamos a verificar. Configuración. Sí, tengo que seleccionar pues el rango. Le voy a aplicar la referencia absoluta para que se mantenga. Le voy a poner coma, vamos a ver. Acepta. Ah, pues no, no me permite la coma. Diez, uno. Ahí está. Me hacía falta definir la referencia absoluta. Lo voy a volver a poner. Ahí nos habíamos equivocado. Validación, validación de datos. Chequen por favor la fórmula. Me hacía falta definir la referencia absoluta específicamente para el rango, para que quede fijo. Para el primer valor de C8, no. ¿Por qué? Porque va comparando, va haciendo un conteo y comparando todo el rango, todo el contenido del rango con el primer valor, con el segundo valor, con el tercer valor, etc. Va, revisen por favor. Mensaje de error, error de código, el código ya existe. Verificar.
Hagan aceptar y hagan la prueba, por favor. Y me colocan pulgares arriba si les funcionó. Ah, muy bien, a María Magdalena le funcionó. ¿A quién más? A Yesenia, a Mario también le funcionó. A César, perfecto, gracias por su aporte. A Mario también, ya vemos. ¿Quién más le funcionó? De los que no han levantado sus manitas o sus pulgares. No sé, Luis, si lo ha estado haciendo. Erika, Alma, muy bien, vean de que de esta manera pues nosotros establecemos un valor único que no se repita, ¿verdad? Y esto se puede dar, ¿verdad? Y es natural muchas veces pues que al momento de digitar, de escribir, inclusive, ¿verdad? Un nombre o un producto, un código, un número de DUI en todo caso, ¿verdad? No se tiene que repetir, porque pues, siempre dentro de lo que es la administración de información, siempre hay valores únicos, ¿sí? Siempre hay valores que no se repiten, que no se deben de repetir, que son propios, que son únicos. En el caso, ¿verdad? De los códigos de productos, los códigos de empleados, códigos de alumnos, NIS de alumnos, ¿verdad? A nivel de básica y de media, a nivel universitario, pues los códigos de ingreso, los códigos de alumnos que se les asignan, etcétera. Entonces, muchas veces de esta manera nosotros podemos restringir que no se repita un valor que se está generando a través de la validación de datos. Aceptar, continúo, por ejemplo, 10. 10, 3, por ejemplo, 10, 10, 4, 10, 10, 3. Ya existe, verifique. Entonces, de esta manera yo restringo el ingreso de información en este rango de celdas. ¿Preguntas o inquietudes? ¿Preguntas? Bien, cancelar. Aquí como hemos utilizado el tipo de estilo de error de detener, ¿verdad? Entonces no me permite. Si yo hago reintentar, tengo que modificar ese código. ¿Sí? Si vuelvo a dar enter, si hago cancelar, borra el contenido que yo he agregado. ¿Estamos? Va, muy bien, vamos a colocar entonces aquí algún artículo, por ejemplo, laptop, mouse, escritorio, teclado. Bien, vamos a colocar aquí lo siguiente. En cuanto a los precios, ¿verdad? Yo tengo una lotificación de productos, ¿verdad? Y tengo que distribuir la cantidad de 550 dólares para poder distribuirlos y asignarles a los precios respectivos. Bien, entonces aquí pues voy a colocar el signo de dólar para presentar pues la información. Bien, pues me quedo en... Ahí está. Bien, entonces vamos a definir, lo voy a hacer hasta acá, un poco más corto. ¿Verdad? Igual es suma y selecciono el rango. Vamos a dejar hasta acá. Hasta aquí.
Entonces, acá, ¿verdad?, se va a presentar la sumatoria, ¿verdad? Eso lo practicamos la clase de ayer también, ¿verdad? Lo vamos a hacer como parte del refuerzo. Entonces, aquí, ¿verdad?, yo voy a definir una validación, la cual no sobrepase de los 550 al momento que yo distribuya el valor de los precios a cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, seleccionamos el rango, me voy a la sección de validación, ¿sí? Permitir, personalizada, y pues vamos a colocar, en todo caso, que haga una sumatoria. Denise, ¿y solamente funciona con suma? ¿No podría sacar un promedio? Claro que sí. Podría también trabajar, ¿verdad?, con la función promedio. Igual, suma, abro paréntesis y voy a seleccionar el rango de celdas. Voy a seleccionar el rango de celdas. Asigno referencia absoluta para indicarle que toda la sumatoria de los valores que yo voy a ingresar en esta columna, en este rango, debe de ser menor o igual a 5,000, ¿cuánto le puse? A 550. 550. Acepta, mensaje de error. Error de ingreso. Las cantidades, no, perdón, los precios sobrepasan del monto asignado. Los precios sobrepasan del monto asignado. Vamos a ver la configuración, lo voy a volver a poner. Ah, aquí yo le escribí la cantidad de 550. Vamos a ver, esperando que nos funcione, ahí está. Ok, bien, vamos a colocar entonces una laptop que tal vez anda por los 350. Estamos. Un mouse que puede andar por los 8.75 centavos. Un escritorio de $100, un teclado de 150. Vamos a ver. Ah, los precios sobrepasan del monto asignado. Reintentar. 100. Ah, todavía sobrepasa. Reintentar. 50. Ahí está. Vea que Denise, dígame. Perdón, sí, quisiera saber si es tan amable de poner otra vez la fórmula. Perdón, no alcancé a ver. ¿Cómo no? Vea que es otro tipo, ¿verdad?, de validación que estamos definiendo, ¿verdad? Ah, y por okay. se la cataloga, ¿verdad?, como función personalizada. ¿Qué significa esto? Que la sumatoria de estos precios, de estas cantidades, no deben de sobrepasar de los 550, que es la cantidad que yo tengo acá. ¿Pude haber colocado la celda G8? Sí, pude haberla colocado. Y aplicarle una referencia absoluta, sí, ¿verdad? Porque al momento que él va contando, se va moviendo G8, G9, G10, G11, G12. Entonces, lo que le indico es que la sumatoria, la suma, puede ser un promedio, un contar, un promedio sí, del rango de G8 a G11, esa sumatoria debe de ser menor o igual a 550. Ok, gracias. Caso contrario, no le va a dejar, ¿verdad?, distribuir esos $550 entre todos los productos. Esto pudiese funcionar también, por ejemplo, cuando en algunas empresas generan un bono o hacen un presupuesto, por ejemplo. ¿Sí?
A veces, ¿verdad? En muchas empresas pues tienen sus respectivos presupuestos para ciertos departamentos o actividades que van a hacer, ¿verdad? Nos dicen, bueno, para el mes de junio, ¿verdad? Vamos a asignar $3.500, ¿verdad? Por ser ya el mes del empleado, por ejemplo, ¿verdad? Estos $3.500 debe distribuirlos para una fiesta o qué sé yo, para remodelar el área de las oficinas, ¿verdad? Entonces, haga su presupuesto. Entonces, usted tiene esos $3.500 que debe de distribuir en los materiales, en ciertos gastos, en alguna bonificación. Entonces, en el momento que tal vez vamos a hacer algún presupuesto, tenemos que tener fijo por ahí esos $3.500 y ahí usted pues puede aplicar esta validación para no pasarse de esa cantidad. Y esto es en cuanto al uso de la función suma dentro de la validación. Vea que no está dentro de los criterios o dentro de las reglas, sino que la estamos aplicando de una manera personalizada. ¿Por qué? Porque usted define un límite. Ahora, no tiene nada que ver aquí la suma, mire. Esta no tiene nada que ver, en ningún momento la hemos tocado. Simplemente, ¿verdad? Nos puede servir como referencia para ir viendo el conteo, perdón, la sumatoria de los valores. Disculpe, Iris. El uso de los códigos, me salió la fórmula la primera vez, pero por poner formato le di control Z y perdí la fórmula y no me ha vuelto a salir. ¿Quiere que me la muestre una vez más, por favor? Gracias. Ahí está. Cheque. Okay, C8. Oh, okay, ya vi lo que faltó. Gracias. ¿Qué le faltaba? El punto y coma C8. No, ahí es dos puntos. El El punto rango. y coma. Ah, no, 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 perdón, perdón. Este sí. Sí, ese pedacito le faltaba. Sí. Este sí es puntito. Sí, Acá eso va. es la separación lo que indica el rango. Sí. Eso básicamente, al comparar C8, al irse corriendo. Ah, ok, yo sí entendí. Como el C8 se va corriendo, ningún valor es igual que el anterior. Ok. Exacto, ajá, exacto. Sí, por eso es que no se le aplica referencia absoluta, porque como él va realizando pues el conteo, C8, C9, C10, C11, etcétera. Si lo dejo fijo, pues solamente se va a quedar en C8 y pues yo puedo colocar 10, 10, 1 en los otros y me los va a dejar pasar. Sí, pero en este caso lo pongo como relativo. Sí, lo dejo como relativo, en ningún momento como absoluto. Muy bien, preguntas, señores, ¿alguna inquietud? Preguntas, preguntas, ¿estamos bien? Ok, vean que dentro de lo que es la temática de la validación, ¿verdad? Si ustedes pues revisaron el material didáctico que tiene la plataforma, pues queda o muestra una parte de ejemplo. Yo he tratado la manera de ahondar y es un plus, ¿verdad? Presentando estos otros tipos de ejemplos, porque se pueden dar los casos que sean necesarios, pues que usted los utilice. Y pues la variedad que tiene lo que es la herramienta de validación, no solamente trabajando con lo que son las reglas que por default ya están predeterminadas dentro de la misma herramienta. Muy bien, nada más vamos a checar y haciendo una pequeña revisión, ¿verdad? De lo que es la parte de la asistencia. Alejandro, creo que, no sé si está. Alma Carolina, sí, ya se incorporó. Erika Vázquez, sí. Presente. Gracias, Flor. Sí. Gustavo. Presente. Jonathan. Creo que Jonathan sí no está. Ok.
Muy bien, señores, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y también pues por su participación a la jornada. Muchas gracias, nos estaríamos viendo Gracias. Mediante el día de mañana. Buenas noches. Denise, no hay que enviar nada de prueba al grupo, ¿Perdón? ¿no? Claro que sí. Mándenme, por favor, el índice, la hoja del índice y mándenme la validación 3, esas dos pestañitas. Ok, gracias. Y la validación 3. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.